Internacional Islandia. Matan antes de nacer a todos los niños diagnosticados con síndrome de Down. Un reportaje de CBS News ha confirmado que el 100% de los bebés en Islandia que son diagnosticados con síndrome de Down antes del parto son abortados. Elaine Quijanoz, de CBS, explica que han eliminado casi por completo los nacimientos de síndrome de Down desde que comenzó la prueba a principios de los años 2000. Hay una sola mujer en todo el país que tiene dos hijos con síndrome de Down. De hecho, son muy pocas las islandesas que deciden no hacerse la prueba para detectar posibles anomalías de sus hijos no nacidos. Una de esas madres entrevistadas por Quijano explicó que no se hizo la prueba porque su resultado no habría marcado diferencia alguna respecto a su actitud hacia su hijo. Dicha mujer trabaja con niños autistas y tiene un hermano con síndrome de Down. Islandia sigue con esta mentalidad la ideología eugenésica, presente por ejemplo en el nazismo, que busca la perfección de la raza eliminando a los seres humanos que se consideran defectuosos.